tradicionales tenemos el nuevo color. Solo acabo de bañar porque este día no me arrancaba más. O sea, no podía arrancarlo. No. Voy a hacer unas cosas después a la tarde, pero ahora me voy a tomar un cafecito, que es lo que estoy haciendo en mi taza de Bob Esponja que me regaló mi hermana. Así que podemos observarla y amarla. Y después me voy a ir al gimnasio. Ya tengo la cara lista, el pelo está húmedo porque me bañé, como les conté. Y no me iba a lavar el pelo, pero después dije, no hace mucho calor, necesito lavarme el pelo. Y tuve una mascarilla. El tema es que no tengo colita para pelo. No tengo. Estaría siendo un problema existencial en mi vida el día de hoy. Así que bueno, no sé qué voy a hacer con mi pelo. Bueno, antes de salir, obviamente desodorante. Ustedes saben que uso este, que es como natural. No es como natural, es natural. Lo compré en un lugar que venden todas cosas así, que es, no tiene envoltorios plásticos, que es algo que quiero hacer este 2024. Es consumir la menor cantidad de productos, más que nada en el baño, que hay muchas cosas con plástico. Así que bueno, me voy a poner esto. Pero no todo es tan genial, porque vamos a usar la fragancia del verano. Nuestro amigo y aliado, el Off. Porque si no, los mosquitos me matan. Así que bueno, ya me voy a buscar los auriculares y me voy para el gimnasio. Recién vuelvo del gimnasio. Bueno, recién no, porque como podrán ver, me encontré una colita que hace un montón estaba buscando. Eso primero que nada. Después me estoy cambiando. Abajo tengo la misma ropa, pero arriba me puse este topsito. Y en el gimnasio hice cardio. Que hace un montón no hacía cardio. Y la verdad que es algo que el cuerpo humano necesita claramente, porque la cantidad de hormonas de la felicidad que emané y que sigo sintiendo en mi cuerpo después de haber hecho el cardio. Un cambio de aires. La energía fluye de manera diferente después de hacer eso. Increíble. Bueno, me hice unos matecitos acá, como podrán ver. Y este amarillo que está saliendo, ahora les voy a decir que es amarillo, no, rosa, perdón. Está delicioso. Y lo que tiene es este yuyito. Que se llama Arca. Que lo compramos en el norte, creo que en Jujuy. Sí, en Jujuy. Y sí, y es bueno, es digestivo, es para las infecciones, digestivo, cura infecciones y también es bueno para todos los que son, si tenés alguna alergia en la piel o algo así, increíble. Encima cuando llegué al gimnasio me puse a ver videos del beneficio del mate de nuestro amigo Dr. La Rosa. Acá yo lo amo, mi papá también lo ama y cualquier persona que quiera averiguar algo y ver como un background medio científico, un contexto medio científico, ahí lo tiene. Y huele súper rico esta yerbita, este yuyito. 10 de 10. Si soy sincera, me estoy muriendo de calor muchísimo. Tengo el ventilador acá, no lo ven, ahora sí. Pero no lo voy a prender porque si no, no se va a escuchar nada de lo que estoy diciendo en este momento. Me tengo que terminar de cambiar para poder ir, porque quiero hacer un trámite. Se vienen cositas. Así que bueno, entonces quiero hacer este trámite. Más que trámite, averiguar. O sea, el primer paso, averiguar. O sea, yo acá diciendo trámites, pero en realidad no, voy a averiguar algo. Hoy es lunes y aunque estoy de vacaciones, hay cosas que está bueno estar de vacaciones para poder hacer ciertas tareas que uno tiene que hacer y las va dejando para cuando tenga tiempo. Y yo ahora ya como que quiero bajarle un poco a las vacaciones en el sentido de estar como haciendo cosas de solamente de entretenimiento y empezar a hacer un poquito cosas que necesito hacer. Por ejemplo, los lentes, como verán, no los estoy usando porque se me rompieron hace como un mes ya. No los fui a arreglar y tampoco me fui a hacer unos anteojos, porque me quiero hacer anteojos y más que nada lentes de contacto para las vacaciones. Entonces eso tarda tiempo y no sé si lo voy a poder llegar a hacer. Pero bueno, está bueno también para el gimnasio, para algunas cosas que yo no me veo, o sea, tampoco tengo un documento, pero no me veo. Me quise pedir turno con una óptica,
con una óptica, no, con un oculista, pero te dan turno de acá hasta marzo. Y yo, tipo, mierdis. Igual se entiende porque todo el mundo está de vacaciones ahora. Así que nada, voy a terminar de tomar estos mates, pero con un poco de ventilador, porque me estoy poniendo de calor acá teniendo esta conversación, si la soy 100% sincera. Y me tengo que terminar de arreglar y quiero seguir leyendo el libro que estoy leyendo, así que me voy a poner a hacer eso. Al día siguiente, empezando el día obviamente con proyector solar, fuimos al DOT, así que bueno, después de hacer algunas cosas, almorzamos y de ahí me fui al gimnasio, que hoy tocó día de spa de No, bíceps y pero empezamos re tríceps. tarde, ¿no? O sea, como que ya son como las 8, 8 y pico. Es que todavía hay sol, entonces eso me dificulta. Son 8 menos 5. Pero yo ya volví al gimnasio. A la mañana fui al DOT a hacer unas cosas. Quería buscar una agenda y un regalo para una de mis primas de cumpleaños. Yo tengo mucha gente de Capricornio en mi familia, mi papá, dos primos míos. Así que acá hay época de regalos y de cumpleañitos. Y mi abuela también es de Capricornio. Así que bueno, hay mucho capricorniano acá. Y estoy viendo una agenda nueva. La que yo tenía el año 2023 era esta así. Y me re gustaba la de Watermelon. Ahora estas están súper caras. Pero ¿qué pasa? O sea, tiene un montón de cosas. Está buenísima. Era como, es una agenda de profesores. Pero, o sea, una época que yo sí ponía mis cosas. Pero después, o sea, es un trabajo estar así poniendo las cosas en la agenda. Entonces yo creo que después de noviembre paré de usarla un poquitito. Y bueno, debería completar las cosas que me faltaron. Pero me re gusta. Pero quiero ahora una un poco más pequeña. O sea, me encantaba. Ya venía con frases. Cada mes tenía como unas actividades. Me re gustaba. Pero ahora necesito una un poco más simple. Tiene algo peor. Pero bueno, nada. Estoy toda transpirada. Yo me bañé en la mañana. Pero me voy a tener que volver a bañar. Pues es verano. Y en verano uno se baña cada 2x3. Porque hace mucho calor y estaba transpirada. Otra vez volví a hacer cardio. Pensé que hoy no iba a hacer 2 días seguidos haciendo cardio. Es un montón. Así que bueno, nada. Me voy a tirar un poquito. Voy a pensar qué agenda. A ver si veo alguna agenda en Mercado Libre. Vi algunas, pero ninguna que me terminó de convencer. Que no salga $1.000.000. A la noche fuimos a la casa de mi hermana y ahí tomamos unos mates y más tarde pedimos pizza y comimos en un lugar que tenía un montón de estrellitas y la verdad es que no decepcionó para nada, estaba súper delicioso. Así que comimos y más tarde nos volvimos a la casa. Al día siguiente volvimos a ir a la casa de mi hermana, esta vez a esperar que llegue una heladera, así que nos quedamos con mi mamá ahí porque bueno, mi hermana tenía que ir a trabajar, así que la ayudamos con eso. Y para pasar estos tiempos me puse a leer este libro que hace un montón había empezado, pero quería volver a leer y esta vez sí terminarlo porque lo había colgado por mucho tiempo, así que bueno, está bastante bueno. Un montón de información, así que estuve ahí entretenida un buen rato hasta que después más tarde pudimos ir a comer porque tardó mucho en llegar a la heladera, así que estuvimos ahí tomando matecitos y disfrutando el día. Como les conté, luego fuimos a almorzar porque teníamos bastante hambre y pedimos esta comida súper rica. Buenas, ¿cómo están? Como podrán ver, estuve todo el día en la casa de mi hermana y estuve leyendo este libro que yo leí. La verdad es que le entré bastante al libro, está bastante entretenido, pero sí que es un coso gigante que intimida en su cantidad de páginas. Pero bueno, estuve leyendo después, como vieron, fuimos a comer en un lugar que la verdad es que 10 de 10, o sea, no sé si la comida era excelente, pero el trato era un 10, así que ahora se puso a llover, está lloviendo, estamos tomando unos mates y esperando a mi familia que llegue para ir para casa. Bueno, como podrán ver, me cambié, estoy en mi casa porque me voy a ir a yoga, así que ya me cambié y aunque esté lloviendo, porque está lloviendo un poquito, vamos a ir a yoga porque eso es para cambiar las vibras. Mitad de semana, excelente, una clasecita de yoga, así que me cambié, me alisté y me voy con mi mamá para yoga. ¿Ustedes cómo andan? Amo que llueva, o sea, yo soy team lluvia, ustedes cuéntenme, team lluvia, team no lluvia, no me gusta la humedad, pero me encanta que llueva. Muchas gracias por ver, suscríbanse.